to be a lot more careful about my image ever since I got to middle school. But having Raleigh around is definitely not helping. Okay. So, recordemos que con este, como decía antes, con esta aproximación a la temática, encontramos un montón de frases. Y bueno, yo sé que esto es como tirarlos a ustedes al lado profundo de la piscina, pero that's the way it is. That's the way the cookie crumbles, right? So, yes. La idea es que cuando uno está en la clase de inglés, no se concentra mucho en aprender las frases separadas porque no se generaría tanto sentimiento de tracción. Porque uno piensa como que, uy, no, aprendo mucho y como que no aprendo nada. No, la idea aquí es diferente. Cuando uno se va a un Estados Unidos, uno se encuentra con este montón de frases. Entonces, para esto, precisamente la preparación por este lado de la lectura. No se angustien, que esta frase sencillamente es para llamarles a ustedes la atención, para abrir la boca de ustedes. You know, en inglés es eye-opener, right? Sería como abrir los ojos. Pero en español es como para abrir bocas, como un abrebocas. Simplemente limítense a interesarse. Quizás tomen notas, ¿sí? Por eso muchas veces al final de la lección preguntamos, what did you learn today? Es la intención. Pero simplemente tomen notas, lo pueden olvidar. O sea, les doy en este momento licencia para que olviden. Porque saben que lo más curioso, que estas frases siguen apareciendo. Estas frases vuelven y pasan otra vez por la lectura y vuelven y pasan. Y una y otra vez que la vea uno, pues básicamente, I'm listening to my own voice so I can't talk. Y una y otra vez que la vea uno, pues. Wait a second. I need to silence someone. My own voice. I don't know who that is. Just 1 second. 1 minute. It looks like a deja vu. Exactly. I think we're good now. Okay. Entonces, como les iba diciendo, estas frases, al uno escucharlas una y otra vez, verlas una y otra vez, comienzan a volverse parte integral, sin uno darse cuenta. Y es lo que queremos. Entonces, en ningún momento quiero que piensen que el oficio es aprendernos esto de primer pasón. No, nunca. Simplemente el oficio es extrañarnos, fascinarnos, lo que sea del momento. Tomar nota, si es posible, qué rico. At least, ¿sí? You're supposed to hang out en lugar de play. But no matter, no importa. Noogies, los coscorrones americanos que no duelen. Ever since. Desde. Simplemente un desde más enfático, ¿sí? Ever since I got to middle school, desde que comencé la media secundaria. Around, Rowley, having Rowley around. Tener a alguien alrededor, pues obviamente que redunda en lo esencial, que digamos por malicia indígena podríamos captar que es simplemente tener a alguien al lado. Pero en inglés diríamos around. Okay. Let me just do something here. Why is this not working? I have no idea why this is not working. Como que no pudiera. Oh, aparentemente lo subrayé en gris. Ok, ¿cómo pasa? ¿Qué está parando ahí? Lo subrayé en gris aparentemente. Give me a second. Why is this not working? There's something weird going on. It's like every click that I click becomes like a dot. Why is this happening? This is crazy. Se enloqueció esto. Qué raro. Give me just 1 second. No sé qué pasa por acá. Bueno, ahora como que sí. Estaba raro. No sé qué le pasó a esto. Ok, listo. Entonces, bueno, proseguimos. Just let me switch back to single page. Single page continues, maybe. And wait a second, Chuck. How about there? That's good.
I met Raleigh a few years ago when he moved into my neighborhood. His mom bought him a book called How to Make Friends in New Places. And he came to my house trying all these dumb gimmicks. Okay. So, esta palabra de met resulta ser muy útil, ¿cierto? Esto puede significar encontrarte con alguien o conocer lo que es encontrarte con alguien por primera vez. En este caso, dado el contexto, entendemos que él se conoció con Rowley. I met Rowley a few years ago. Esta frase la conocen ustedes desde el pasado, ¿no? A few years ago. El few ya lo conocen, que va con artículos contables, como en este caso years, sería contable. Yeah. See, my camera is kind of misbehaving tonight. Ago, simplemente se utiliza al final de expresiones del inglés para denotar o para hablar de una longitud de tiempo, ¿no? So a few years ago sería lo mismo que a few years back, que es hace unos años, hace unos años. So, conocí a Rowley hace unos años cuando él se pasó a mi barrio, se pasó a vivir. Sí, en este caso, moving o moving to, cuando dices a dónde, moving to my neighborhood, eso es que se pasó a vivir. Eso es to move. ¿Sí? To move es considerado idiomático para decir que se mudó o se fue a vivir. His mom, su mamá, le compró, bought him, este libro. Recuerden que este aquí es simplemente enfático. Podría no decir más fácil, his mom bought him a book. ¿Cierto? Bought him a book. Pero cuando decimos bought him this book, está siendo más enfático. ¿Sí? Called, llamado, cómo hacer amigos en lugares que no conoces, o en lugares nuevos, o cómo hacer amigos por primera vez, digamos. Sí, este de new places es lugares que para ti son nuevos. Puede ser un nuevo barrio, ¿no? And he came to my house, y vino a mi casa, trying all these dumb gimmicks. ¿Sí? Now, here we have a couple of words that are interesting. Dumb. What is dumb, Chuck? Dumb. Bobo. Bobo. Just not smart or silly. Unintelligent, right? Yes, unintelligent. And then we have gimmicks. What are gimmicks, Chuck? It's another word for tricks. Tricks, como trucos o cosas pues raras o... Sí, ¿qué diría yo? Además de trucos, como, I don't know. What do you think? Mañas. ¿Cómo? Mañas. Mañas, sí. Se vino a mi casa o llegó a mi casa con estas mañas raras, podría ser. Pendejadas. Con estas pendejaditas, eso. Con estas pendejaditas, these dumb gimmicks. Sí, entonces llegó y aquí te la tenemos. Chuck, you be Rowley and I'll be the other kid. Okay, knock, knock. Huh? Thermos. Excuse me? Thermos be someone way to tickle your funny bone. Say what? Okay, so. Explain knock, knock jokes. Okay, knock, knock jokes. Son chistes muy típicos de la cultura americana entre los niños, ¿sí? Siempre se inicia el chiste con knock, knock. Entonces tiene que responder a alguien, who's there? ¿Quién es? ¿Sí? Y ahí es donde comienza el chiste. Pero son chistes todos como con juegos de palabras. Aquí el thermos es there must. ¿Sí? Como que debe haber alguien que te pueda hacer reír. ¿Sí? Entonces el otro niño queda como que, ¿eh? ¿Qué? Say what? Okay. So he didn't get it. But the knock knock joke is like that. Do you know any knock knock jokes, Chuck? I knew you were going to ask me that. I'm sure I knew 100 of them, but now I can't think of one right this minute. Me neither. Me neither. Knock knock. Who's there? No idea, right? How do you do? No, I can't think of one right now, but it's a play on words is what it is. Exacto. Es como un juego de palabras, a play on words.
Pero simplemente busquen en internet, en Google, knock knock jokes, y van a encontrar montones. Y quizás algunos que les parezcan buenos los pueden publicar en el grupo. ¿Sí? Se puede como una mini tarea. Knock knock jokes. Knock knock. Comienza el chiste. Ok, entonces ese fue uno de los dumb gimmicks. Recuerden, eso fue un ejemplo de dumb gimmicks. Como que llegaba pues con estos chistecitos raros que no te hacían reír, sino que te hacían dar pena. Por ejemplo. ¿Listo? Listo. I guess I kind of felt sorry for Raleigh, and I decided to take him under my wing. Ooh. It's been great having him around, mostly because I get used to all his tricks. I get used to all the tricks Roderick pulls on me. Okay. Kind of. That's very important. Yeah, I guess I kind of. Como, yes, ma'am. Y aquí podría ser como, ¿cómo? ¿Sí? Yo creo que yo como que siento pesar. Yo como que siento pesar. Ahí es como para uno sonar un poquitico tentativo. ¿Sí? No muy firme en lo que uno dice. O para uno excusarse, o para uno de pronto no ser muy directo. ¿Sí? Para uno guardar un poco la distancia con lo que dice. Impactar con un poco como de timidez o de, ¿qué diría yo? Como de, what am I looking for? Sí, como ser más cuidadoso en lo que uno dice, ¿cierto? Entonces uno muchas veces dice como que, yo como que no quiero ir. I kind of don't want to go. En este caso, I guess I kind of feel sorry for Rowley. Es como que, yo creo que, como que me da pesar de Rowley. Me siento pena por Rowley. Yo como que siento pena por Rowley. And I decided, y yo decidí, recuerden que ese dead siempre suena, and I decided hacerle pues como coaching, ¿sí? O como ayudarlo, ¿sí? Empadrinarlo. Y eso es take him under my wing. You know, so what is to take under your wing, Chuck? What is that? Well, it's a phrase from birds. When you see birds with babies, they'll keep the babies under their wing. And it's sort of a nature phrase, but it means to take care of them until they're able to take care of themselves. Or in Raleigh's case, maybe forever, you know. Protegerlos, cuidarlos y darle calor sería el oficio del ala del ave grande o adulta con sus crías. Y eso se toma analógicamente. Hacer como lo que hace uno con gente que uno cree que necesitan ayuda. Lo adoptó. Lo adoptó, correcto, eso es. Yo lo adopté, esa sería la correcta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos frases interesantes. Kind of. Como usted como a todos que... nosotros. ¿Cómo? Exacto, yes. That's right. Antu's right. ¿Ya? I took you under my wing. Chuck took us all under his wing with these bedtime stories. So, yeah. You took me under my wing when I came to Medellin. I took Chuck under my wing when he when he came to Medellin. Yeah. And I taught him everything. Everything. I show him the best of Medellin and the worst of Medellin. Right, Chuck? That's right. Yes, and I learned... how to behave, not to be an ugly American. Exactly. Por ejemplo, Chuck siempre, cuando daba la propina o pagaba, he learned this from me. Cuando Chuck pagaba, tiraba la plata. You know? To bring it up. He tossed the bills. Obviously, he never tossed coins, I don't think. Pero sacaba los billetes y los tiraba ahí en el contador, on the counter. Y yo, Chuck. You don't do that. You hand money to people. And he said, oh, okay. Cuando dejaba propina, la tiraba en la mesa. Y yo, Chuck, it's going to fly away. Se va a volar. And Chuck, learn to give it to people. Thank you. Just, you know, like, hand it over to people directly, hand to hand. Pero antes él tiraba la plata. Pero eso es común en Estados Unidos. That's common practice in the U.S., but not in Colombia. I think it's rude. I don't know. No sé qué piensen ustedes. De pronto, otros colombianos pueden decir, oh, pero yo la tiro.
Mi mamá también, mi papá, todo el mundo. Rude, very, very rude. Very rude. That's right. Aggressive. I told Chuck, papá o Chuck. And I understand Chuck's point of view. Yo entiendo el punto de vista de Chuck. I'm American. What the hell do I know? Pero sí, es bueno uno cuando está en otro lugar. If you're in Rome, you know. Do as the Romans do. Si estás en Roma, hay que actuar como los romanos, ¿sí o no? Porque si no, uno chilla, uno pasa malos ratos. So yeah, he learned that from me. Only that, I promise. It's been great having him around. Recuerden. Oops, what did I do? How did I do this? Oh, Mother Jesus, what did I do? How do I return this to normal? Wait a second. Give me a second. Okay. I don't know how I did this on this page. Ah, Jesus. Go to the next page. Yeah. Oh, look at this. Hold on a second. Is that okay now? This is okay. This one is, what did I do here? Look at this. It's the wrong button. How did this happen? I have no idea. This is the upside down. It turns in quarter. 25% at a time. What in the blue is going on here? Wait a second. ¿Esto está bien? Bien, bien. ¿Todavía está loco? What the heck? That's right. It's better. Okay, all right. Take it easy. We're almost there. Ya casi. Don't panic. I don't know what happened, really. This is... Why did you doing dumb gimmicks? Dumb gimmicks, that's right. That's good. Very good. You tried to increase the level of the reading. No se les puede enseñar nada, ¿no? Es que dumb gimmicks. Okay, never mind. Recuerden, having him around es tenerlo al lado. Simplemente la frase no traduce tal cual como having him beside or next to me. No, having him around es tenerlo al lado. Mostly, ese mostly es como en su mayor parte, because I get used to all the tricks Roderick pulls on me. It's been great having him around because I get used to all the tricks Roderick pulls on me. Oh, I get to use. Yeah, that's exactly where Chuck went off the rails too. I get to use. Yeah, that's where you went off the rails too. I get to use es puedo. Puedo usar. ¿Sí? Que yeah, es buenísimo tenerlo al lado mío, principalmente porque puedo utilizar todos los trucos o todas las bromas que Roderick me hace a mí. ¿Ya? Y presten atención a tricks, que son bromas. Recuerden que antes habíamos visto bromas, you play tricks on someone. También se puede decir pulls tricks on someone. ¿Ok? O sea que puede uno decir play tricks, hacer bromas, o pull tricks también. Siempre on a person. ¿Ok? Ese I get to use no como me acostumbré a las bromas o así. Pues, no, ese sería I get used. I get used. Ah, okay. Pero este I get to use es puedo o me toca o tengo el placer de. Por ejemplo, esta. Good point. Did you know that if your hand is bigger than your face, it's a sign of low intelligence? Really? An idiot, right? Really? So that's a trick maybe from the brother, right? And yeah. Ah, gotcha. Whap. But do I have low intelligence? Let me check again. Yeah, pretty much. All right, so now we're back to Monday. There. Perfectly appropriate. Monday. You know how I said I play sort of pranks on Rowley? Well, I have a little brother named Manny, and I could never get away with pulling any of that stuff on him. Mom and Dad protect Manny like he's a prince or something, and he never gets in trouble, even if he really deserves it.
Interesting. Here we go. Pay attention to a couple of things. Play, pranks, on. Eso es hacer bromas a alguien. Play, pranks, on. Pero resulta que también, como lo había dicho antes, pull, en este caso, stuff, sería la misma as pranks, on. Ven, o sea, tienen la misma forma. Play pranks on o pull pranks on someone. Listo. Que quede eso claro en la mente de ustedes. O sea, existen esas dos formas para decir uno jugar bromas o hacerle bromas a alguien. ¿Ok? Puede servir cualquiera de las dos, sin ninguna diferencia. You know how I said, bueno, ya como dije, bueno, pero ya saben ustedes como yo dije, que I play all sorts of pranks on Rowley, que le hago todo tipo de bromas a Rowley. All sorts of es todo tipo de. All sorts of, all kinds of, lo mismo. A Rowley, que le hago todo tipo de bromas a Rowley. Pues bueno, tengo un hermanito menor, little brother, hermanito menor, que se llama Manny. Y nunca, nunca puedo hacerle a él una broma sin meterme en problemas. Este get away with es uno salir en limpio, sin meterse en problemas. ¿Sí? ¿Con quién se mete él en problemas cuando le hace bromas al hermanito? Pues obviamente con mom and dad. ¿Sí? Entonces, volviendo nuevamente a la frase anterior o a la idea anterior, nunca puedo jugarle una broma a él sin meterme en problemas. Este es get away. Could never get away es nunca me puedo salir con las mías cuando le hago una broma a él. Pero pensándolo bien desde mi español, preferiría yo decir, yo nunca le puedo hacer una broma sin meterme en problemas. ¿Con quién? Con mom and dad. Mom and dad protect Manny, lo protegen, like he's a prince. Como que él es un príncipe. O algo así por el estilo. And he never gets in trouble. ¿Sí? Nunca se mete en problemas. He never gets in trouble. Even if he really deserves it. Incluso cuando en realidad se lo merece. Cuando en realidad se ve que tiene la culpa. Entonces, tenemos aquí dos importantes frases. To get away with something es no meterse en problemas. Y el opuesto es to get in trouble. ¿Sí? O sea, si tú sales de una situación en limpio, cuando has hecho algo quizás malo o repudiable o no del todo correcto, pues entonces dices que you get away with it, con lo que hayas hecho. Mientras que cuando tú dices I got in trouble es porque te cogieron. O sea, no te cogieron y te cogieron. O sea, digamos que yo, por ejemplo, ayer me comí todas las galletas que no me debía comer. Ayer me comí todas las galletas. I ate all the cookies. And nobody found out. Y nadie se dio cuenta. En otras palabras, I got away with it. ¿Sí? Me salí con las mías. Sí, no me cogieron. Sí, salí ileso. En mi caso, en mi casa. And get in trouble is me cogieron. Yesterday, I ate all the cookies and guess what? I got in trouble with my wife. Me pilló mi esposa, me regañó, me puse a lavar trapos, platos, baños, mejor dicho. ¿Ya? Got in trouble. Got away with it. Got in trouble. Okay? Hopefully that's clear. And yesterday, Chuck. Yesterday, Manny drew a self-portrait on my bedroom door in permanent marker. I thought mom and dad were really going to let him have it. But as usual, I was wrong. Oh, okay. And the parents are like, oh, Manny, so beautiful. Yeah. Okay, so yesterday, ayer, Manny dibujó un autorretrato. Un autorretrato, obviamente, esto. Eso no tiene cara de autorretrato. Un autorretrato. En mi puerta, o sea, en la puerta de mi habitación, on my bedroom door, en mi puerta, con
marcador permanente. Pay attention to prepositions. On my door, en mi puerta, in permanent marker, con marcador permanente. So there's a little change here and a little change here. Yeah. I thought, yo pensé, mom and dad, que mis papás, were really going to let him have it. Que mis papás le iban a pegar su buena tunda. Yeah. Let him have it. Que le iban a dar. Que le iban a pegar su buena tunda. Táquete, táquete, táquete. But as usual, pero como es lo usual, como es normal, I was wrong. Me equivoqué. Me equivoqué, I was wrong. Okay, interesting stuff here. Play pranks on es hacerle bromas a alguien. Pull pranks on someone, hacerle bromas a alguien, nuevamente. Get in trouble es encartarse, embalarse, meterse en problemas, emproblemarse. Get away with es que nadie se entere, que no lo pillen a uno. Let him have it es que le van a bolear correa. And I was wrong, me equivoqué. Como siempre. But as usual, I was wrong. ¿Ese let him have it solamente es castigo físico? No, puede ser también psicológico. Sí, como que le van a gritar o le van a regañar. Ok, they're going to let him have it. Sí, no. Le van a decir por dónde sale el sol. No, yeah. Se fue el... Can you hear me now? ¿Ya me escuchas? Yes. Sí, ya. Yeah. Yeah, it's not only physical, no. Es un castigo. It's a pushing. In general, it's que te dejen saber que hiciste algo mal. Puede ser desde un regaño hasta un castigo que puede ser, digamos, el acto disciplinario. Pero en sí es que te cogen y te dicen esto, ¿qué pasó? Chew him out. Chew him out. Chew him out, yes. En este caso, pues, él creía que le iban a dar una pela, pues, por ese daño. Pero no. Oh, Manny. Okay. But the thing that bugs me the most about Manny is the nickname he has for me. When he was a baby, he couldn't pronounce brother, so he started calling me Bubby. And he still calls me that now, even though I keep trying to get mom and dad to make him stop. Sí. Lo que me da más rabia, lo que me hace enojar más, lo que más me incomoda, lo que más me aburre. Sí, ese bugs es como algo que no es de tu placer. Es un sentimiento que no es de tu placer. Sí. But the thing that bugs me es lo que más rabiecita me da, lo que me incomoda, lo que no me gusta. ¿Sí? The thing that bugs me. Y aprendamos toda la frase completa. Y quizás hasta acá. The most. About something. ¿Sí? Mientras más astuto sea, o mejor, mientras más audaces seamos, más astutos vamos a sonar. La idea es tratar de grabarse toda la frase completa, ¿sí? Lo que más me aburre, lo que más me saca la piedra de tal cosa o de tal otra, se dice en inglés, the thing that bugs me the most about, ta, 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 ta. ¿Ya? Por ejemplo, no te gusta la política. Entonces, como que no, la política, da, da, da. Entonces, tú dirías, the thing that bugs me the most about politics, y ya tú lo escribes, es tararirarara. ¿Listo? O por ejemplo, como tú, como yo, que soy casado, como Chuck que es casado, we're married men, Chuck and I are married men. So you could say, the thing that bugs me the most about being married, ooh, dangerous. Let's stop there.
Continuing. Manny is the nickname. Nickname, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es nickname? Como el usuario. Como el apodo. Sobrenombre. El apodo. El sobrenombre que me tiene. He has for me. Que cuando era bebé no podía pronunciar brother. Entonces lo comenzó a llamar Bubby. Y todavía el día de hoy lo sigue llamando Bubby. Aunque este niño Greg le sigue pidiendo a la mamá que por favor, y a la mamá y al papá que por favor lo paren, que le digan que no más, que ya no es Bubby sino brother. Y sigue siendo Bubby. Luckily, Chuck. Luckily, none of my friends have found out yet. But believe me, I have had some really close calls. Happy birthday, Greg. Hey, this is one says it's to Bubby. Okay. So, let me just 1 second. Good. All right, so, mis amigos, bueno, afortunadamente, que es una buena forma de, muchas veces de abrir uno el argumento propio. Afortunadamente, luckily. Puedes decir fortunately o luckily. Luckily, none of my friends. ¿Qué es eso de none of my friends? Ninguno de mis amigos. Ninguno, none. None of my friends. Have found out yet, es todavía no se han dado cuenta, aún no se han dado cuenta. Afortunadamente, ninguno de mis amigos se ha dado cuenta aún. Pero créanme, créanme, believe me, I have had, he tenido, some really close calls. Close calls es como he estado cerca, ¿sí? He estado cerca de que ellos se enteren. A close call es estar cerca de que algo malo te ocurra. Un accidente, o en este caso que tus amigos se den cuenta que tu hermano pequeño te llama Bobby. En ese caso sería un close call, como que casi que se dan cuenta que es lo que yo no quiero precisamente. ¿Sí? So that's a close call. If you were on a motorcycle, for example, and you almost crashed, almost, you'd be like, phew. That was a close call. Estuvo cerca. Estuvo cerca. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, aquí hay un regalo que dice to Bubby. Imagino que Wimpy Kid was like, oh, Bubby, I don't know. ¿Quién será eso? Must be a mistake. Seguro que se equivocaron. Taz lo tiró. Pero seguro que después lo sacó de la basura. Ah, ¿eh? Must be a mistake. Toss. ¿Qué? Ah, seguro se equivocaron. Must be a mistake. Okay. And go ahead. Mom makes me help Manny get ready for school in the morning. After I make Manny his breakfast, he carries his cereal bowl into the family room and sits on the plastic potty. Ooh, okay. C is for cookie, and cookie is for me. Okay, so, mi mamá, pay attention, mom. You can say mom, mi mamá. Mi mamá me hace ayudarle a Manny. Mire como uno dice, me hace ayudarle. Makes me help Manny. Me hace ayudarle a Manny. Alistarse para ir a la escuela. Get ready for school es alistarse para la escuela. In the morning, right? Después de que make Manny his breakfast, después de que le hago o le preparo a Manny his breakfast, su desayuno, él se lleva su cereal, su plato de cereal, cereal bowl, a la sala, podríamos decir a la sala, que sería the family room, y se sienta en su bacinilla plástica, P
plastic potty, que sería como el inodoro plástico. Ese potty es lo que se utiliza para que los niños entrenen a ir al baño. Eso es potty, right? So sometimes when the kid needs to go to the bathroom, in kids talk, you say the kid needs to go potty. Daddy, I need to go potty. Right? There you go. Need to go to the bathroom. When you're a kid, you go potty. Y esto es un potty. Y aquí llegó Dante a molestarme la vida, a jorobarme, vean. Llega acá a darme besos, a ver. What? What do you want? Why upon the brother? Upon the bubby. Okay, so anyway. this guy is crazy. Cuando le da y le abre la puerta, entonces él se viene para acá al lado mío a molestarme. All right, so anyway. Él se sienta a comer cereal encima de la bacinilla, básicamente. El concepto de bacinilla como algo así como el de nosotros no existe, sino que es básicamente como el lugar de entrenamiento para ellos. ¿Sí? Ese sería el potty. Y ahí se come su cereal. Okay. And when it's time to go to daycare, he gets up and dumps whatever he didn't eat right in the toilet. A su cereal y lo echa a su bacinilla lo que no quiere. Yeah, Juanita was just commenting on this. She remembers what happens here, right? Exactly. Okay, so once again, Chuck, sorry. From the top. Okay, and when it's time for him to go to daycare, he gets up and dumps whatever he didn't eat right in the toilet. Mom is always getting on me about not finishing my breakfast, but if she had to scrape cornflakes out of the bottom of a plastic potty every morning, she wouldn't have much of an appetite either. Oh, okay. He's right. He's right. Okay, so cuando es hora de que él se vaya para la guardería, guardería en inglés se dice daycare, cuando es hora de que él se vaya para la guardería, when it's time for something, es hora de algo, de que él se vaya para la guardería, él se levanta, he gets up, y echa, bota o echa lo que sea que no se haya comido directamente al inodoro, in the toilet, o sea, in the potty, right? O sea, buen movimiento este, ¿no? Cuando es hora de que se vaya para la escuela, para la guardería, se levanta, lo que no se haya comido, lo tira dentro del potty. Una belleza, ¿no? Y bueno, la mamá siempre is always getting on me. Yeah, take him. Bye. Bye, doggy. Vaya, vaya. All right, there you go. Bye. All right, so mi mamá siempre me la monta. It's always getting on me. Ah, y algo interesante. Ese progresivo is always getting, en lugar de gets, is always getting, es simplemente una forma de ser más dramático. Entonces, recuérdenlo de mí, recuérdenme por esto, ing, drama. ING, drama. O sea, si yo digo, mom always gets on me, not very dramatic. Mom is always getting on me, dramatic. Siempre me la está montando, o siempre me la monta, about not finishing my breakfast, por yo no terminar mi desayuno. Pero, si a ella le tocara raspar cornflakes del fondo de una vasinilla plástica todas las mañanas, ella no tendría tampoco mucho apetito que digamos. ¿Ya? Ese tampoco está acá, either. Es una buena palabra para aprenderla. En esta posición ese either con el negativo siempre significa tampoco. Ella tampoco tendría mucho apetito. ¿Sí? But if she had to scrape, la palabra scrape es nueva, me imagino, y es arrancar raspando. ¿Sí? Si a ella le tocara raspar
cornflakes del fondo de una vacinilla todas las mañanas, she wouldn't have much of an appetite. Recordemos que would es lo mismo que aba o ia, que es para cuando uno habla de solía, cuando es algo que era usual en el pasado. Ella tampoco sería que tuviera mucho apetito, o no le daría mucho apetito. Tampoco, either. All right. Tus. I don't know if I mentioned this before, but I am super good at video games. I'll bet I could beat anyone in my grade head to head. Okay. Unfortunately, Dad does not exactly appreciate my skills. He's always getting on me about going out and doing something active. Quote unquote. Quote unquote. I don't know if I mentioned this before. Okay, here again, one of those phrases. Una de esas frases que requieren un poquitico de audacia de nuestra parte, el uno tratar de incorporar a nuestro vocabulario frases completas que ya podemos utilizar. Listo. El hecho es que uno muchas veces se queda hablando de manera muy gramatical, ¿cierto? O sea, uno nunca se atrevería a decir esto. I don't know if I mentioned this before. ¿Sí? Pero un americano sí lo haría cuando está hablando con otros americanos de manera, digamos, familiar. O sea, que esto sí podría ser común. Pero no para nosotros, que apenas estamos aprendiendo el inglés, entonces no tendríamos este tipo de repertorio disponible. De pronto porque, digamos que se nos cruzan un poquitico los cables cuando pensamos, uy, tengo que acordarme de todo esto, toda esta pieza de información, como que fuera una sola cosa. Sí, es cierto. Es simplemente para abrir tu argumento con un poquitico ahí de drama y de suspenso. I don't know if I mentioned this before. Sí, como quien dice, no creo que les haya contado antes, pero soy súper bueno con los videojuegos. Sí, I'm super good at video games. Recuerden que siempre cuando eres bueno para algo, en inglés la preposición es at, good at. I'll bet, seguro. ¿Sí? Otra frase a recordar. I'll bet I could beat anyone in my grade head to head. Head to head, mano a mano. ¿Sí? Seguro que cualquiera de mi grado conmigo mano a mano, te apuesto. ¿Sí? Aquí es bet, que te apuesto. Y aquí es beat, que es le gano. Se te ha roto. Lo derroto. ¿Sí? Le derroto a cualquiera, le gano a cualquiera. De mi grado, beat. Beat tiene dos significados, derrotar y también puede ser golpear. Pues, o sea, pues como decimos en español, cascar a alguien, o como dirían ustedes en Baja y en Argentina, no sé. Sí, como que darle durísimo a alguien. O sea, entrar en combate y ganarle a alguien porque le diste una golpiza, ¿cómo diría uno eso? Defeat. ¿Cómo? Defeat. 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 Y en español. Lo acabé. Le metí una chingada. Una paliza. Leo, ¿cómo hablan? En Argentina no era que nos fuimos a piñas, creo que ellos dicen algo así. Le di unas piñas, le di unas piñas, creo. Le metí una chinga. Ah, le metí una chingada. Ah, sí, listo. Y en Bogotá le pegó qué? Guarapazo. Una muenda. Una paliza. Una monda. Una muenda. Acá se usa piñas o trompadas. Por eso sí. Le pegó unas trompadas. Que la costa es, esa palabra es beta, mejor dicho. Exactly. So that's to beat someone. Eso es darle duro a alguien o cascarlo o pegarle una trilla o qué sé yo. Una terapia. Unos masajes a los ladrones. Una fina. Una masajeadita. Una masajeada, una masacrada.
etcétera, etcétera, etcétera. El head-to-head, Chuck, would that be similar to mano a mano? Absolutely. I think that's exactly what it is. Mano a mano. Mano a mano. It's similar to face-to-face. No? One-on-one. Yeah, one-on-one. Créanlo o no, en Estados Unidos también se utiliza la frase mano a mano. Face right? to face. It exists. It exists in English, right, Chuck? Mano a mano? Yeah, in Miami, yes. Yeah. Mano a mano. Face to face es como cara a cara, que no es, en este sí. caso, referente a un combate. Sí, pero head to head, sí. Como cabeza yeah. con cabeza, sí. One on one, mano a mano. All one good. One. All good. Okay, so right there. How's that? Unfortunately, Dad does not exactly appreciate my skills. He's always getting on me about going out and doing something active. So tonight after dinner, when Dad started to hassle me about going outside, I tried to explain how with video games, you can play sports like football and soccer, and you don't even get all hot and sweaty. Ah, okay. Frase para comenzar un argumento, unfortunately. Y dejar a otros saber cuál es tu actitud. Desafortunadamente o infortunadamente, mi papá no es que aprecie exactamente mis habilidades. Él siempre me la está montando, again with the progressive, again with the progressive, to show attitude, para demostrar la actitud, que en este caso es de no me lo aguanto, ¿sí? Algo así. Siempre me la está montando. He's always getting on me, siempre me la está montando, about, por salir y hacer algo activo. O sea, siempre me lo está montando porque no salgo y hago algo activo. ¿Sí? Entonces, esta noche, después de la comida, cuando mi papá comenzó a molestarme, a joderme, sé que en algunas partes de en que hablamos español no tiene la mejor connotación, a vejarme, a molestarme, I don't know if in Mexico you say a chingarme, yeah, I don't, whatever, you know? I'm just thinking. Sí, como cuando me lo empieza ya. Salga pues. So, when he started hassling me about going outside, sí, cuando comenzó a molestarme, que salga, traté de explicarle, I tried to explain cómo es que los videojuegos, tú puedes jugar deportes, puedes practicar deportes como el fútbol, el soccer, que sería también fútbol, y que no te tienes que acalorar y poner todo sudoroso, que es sweaty, ¿sí? Get hot es acalorarse, and to get sweaty es comenzar a sudar. Pay attention to something. Play sports. In English, play sports. In Spanish, hacer deporte. Yeah, I know. Jugar deportes no tiene mucha lógica en español. Y en inglés, hacer deporte, do sport, no tiene mucha lógica. Play sports English, hacer deporte español. That's it. Deal with it. Les toca aguantárselo porque así es. En muchas ocasiones, el inglés y el español no comulgan totalmente. Aquí es uno de esos casos. Play sports, hacer deporte. But as usual, Dad didn't see my logic, right? Right. Yes. But as usual, Dad didn't see my logic. Pero como es lo común, lo normal, mi papá no entendió mi lógica. ¿Sí? They go, okay, we play sports and we don't need to sweat. Y el papá como que, ¿eh? Out, pa afuera. Right? So, right there, Chuck. Dad is a pretty smart guy in general, but when it comes to common sense, sometimes I wonder about him. Oh,
Mi papá, recuerden que mi papá se puede decir en inglés dad, simplemente. Siempre con la D mayúscula para decir mi papá. Dad is a pretty smart guy, es que mi papá es un tipo muy inteligente en general. Pero cuando se trata, when it comes to, ¿sí? Cuando se trata de sentido común, algunas veces yo incluso me confundo con él. I wonder about him. Me confundo. ¿Okay? I wonder about him. Me confundo. Y esto aquí es sentido común. ¿Sí? Y lo interesante acá es la frase cuando se trata de, when it comes to. Cuando se trata de sentido común, algunas veces me confundo con él. Y trágete que le tiraron la puerta en la cara. ¡Slam! Esto es una onomatopeya. Es el sonido exactamente que se utiliza para cuando tiras una puerta. You slam the door. And there, my friend. I'm sure Dad would dismantle my game system if he could figure out how to do it. But luckily, the people who make these things make them parent-proof. Ooh. Dag nab these fancy gadgets. what exactly is dag nab? Oh man, that's just doggone is or heck. Or goddamn. Could be goddamn, but it sounds like God dog, that's only in the south, right? Yep, I think so. I think so too. God, yeah. Dog. Sí, es como una forma de uno expresar frustración con una palabra fuerte. Pero obviamente que aquí tenemos la palabra que es sustituta, así como güey madre, güey madre, güey puchica, güey machica. Some that I've heard in Colombia also, güey pucha, güey madre, güey michica, yeah, we have many of those. Qué berraquera. Qué berraquera. Dad nab. Vida, hijo. Exacto. Pero tengan en cuenta que ese dad nab es precisamente sustituto a lo que podría ser más directo, que podría ser como God damn. Sí, como maldita sea. God damn. These fancy gadgets. Pero recuerden que maldita sea es muy fuerte en Estados Unidos, dependiendo de la compañía. Incluso aquí también solía ser así. Recuerdo que mi abuela decía, por ejemplo, maldinga sea, en lugar de maldita sea. Maldinga sea, decía mi abuela. So it's something similar. Dag nab these fancy gadgets. Sí, gadgets son, pues, máquinas modernas, como decir, artefactos, pues, electrónicos. Y fancy es como modernos o elegantes o qué sé yo, diferentes, sofisticados, exóticos para él. Entonces aquí dice, I'm sure dad would dismantle. Seguro que mi papá desbarataría. ¿Sí? Dismantle es desbaratar. Seguro que mi papá desbarataría mi consola de videojuegos si tan solo, if he could, si tan solo él pudiera darse cuenta o saber cómo hacerlo. Tenemos aquí el phrasal verb figure out, que es enterarse, darse cuenta, cranearse algo, pensar, lograr hallar el resultado o la forma de hacerlo. Descubrir, figure out. Si tan solo él pudiera darse cuenta o descubrir cómo hacerlo. Si él entendiera cómo hacerlo. Hacer esto. O también podríamos decir si supiera, ¿cierto? Si supiera cómo hacerlo. Si tan solo supiera cómo hacerlo, lo desbarata, dismantle. But luckily, pero por fortuna o afortunadamente, la gente que hace estas cosas las hace a prueba de papás. Parent proof. Las hace a prueba de papás. How about there, Chuck? Good. Every time Dad kicks me out of the house to do something sporty, I just go up to Rally's and play my video games there. Unfortunately, the only games I can play at Rally's house are car racing games and stuff like that. Ah,
Cada vez que mi papá me saca de la casa, kicks me out of the house, me bota. Saca de la casa, me bota, me echa de la casa. Saca patadas. Me saca patadas para que haga algo deportivo, something sporty. Simplemente me voy para la casa de Rowley. ¿Cómo dice la casa de Rowley? Rowley's, ya, nomás. Para casa de Rowley a jugar videojuegos allá. Desafortunadamente o infortunadamente, los únicos juegos que podemos jugar en la casa de Rowley son juegos de competencia de automóviles y bueno, cosas similares. ¿Por qué? Because whenever I bring a game up to Rowley's house, his dad looks it up on some parent's website, and if my game has any kind of fighting or violence in it, he won't let us play. Porque cada vez que llevo un juego a la casa de Rowley, ¿sí? Presten atención aquí a bring, hasta ahí llevo, va muy bien, ¿cierto? Pero viene este up. ¿Quieren ustedes? ¿Para qué? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no tienen ningún oficio, pero así es el inglés. Sorry. Whenever I bring a game up to Rowley's house, his dad looks it up. Aquí, look up something, si es investigarlo, buscarlo en el internet. Como diccionario. Internet, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. You look it up in a dictionary, enciclopedia, o hoy en día que existe ese dios electrónico que llamamos Google, o sea, básicamente look it up es buscarlo en Google, ¿sí? Google. So, look up, googlearlo, eso. And some parents, en este caso, lo busca en uno de esos sitios web para padres, padres responsables. Y si mi juego tiene cualquier tipo, any kind, ¿sí? Cualquier tipo de, any kind of fighting or violence, cualquier tipo de peleas o violencia en él, en el videojuego, no nos deja jugar. He won't let us play. Entonces el papá, cada vez que llevan un juego, entonces empiezas a buscar. Papá Flanders. Papá está nefro. I'm getting a little sick of playing Formula One racing with Rowley because he's not a serious gamer like me. All that you have to do is to beat Rowley is name your car something ridiculous at the beginning of the game. I'm getting a little sick. Ya me estoy hartando. Recuerden nuevamente, Wimpy Kid, este tipo Greg, el niño, es así como yo. Drama al 110%. Por eso miren la conjugación aquí. I'm getting. Ya me estoy cansando. Me estoy cansando. I'm getting a little sick of. Ya me estoy como que me estoy cansando de jugar Fórmula 1 con Rowley. ¿Por qué? Because he's not a serious gamer like me. Porque no es un profesional como yo. ¿Sí o qué? A serious gamer en este caso sería como un profesional. Como yo. Like me. Y todo lo único. All that you have to do. Lo único que tiene uno que hacer para ganarle a Rowley es ponerle a tu carro un nombre ridículo al principio del juego. And when you pass Rowley's car, he just falls to pieces. Burr, fart, arrow, wah, wah, wah. Y cuando te pasas el carro de Rowley, se deshace, se desmorona. He just falls to pieces. Por ejemplo, el carro tuyo se llama Bad Fart Ahead. Peo hediondo al frente. ¿Sí o no? Peo hediondo al frente se llama tu carro, ¿cierto? O mejor dicho, bad fart, peo hediondo. Entonces aquí, ahead es que se vaya adelante. Bad fart ahead, dice el juego. Y ahí Rowley se desmorona. Y ya tú ganas. Ok. Chistes de niño, ¿no? Anyway, after I got done mopping up the floor with Rowley today, I headed home. I ran through the neighbor's sprinkler a couple of times to make it look like I was all sweaty, and that seemed to do the trick for Dad.
Bueno, anyway, bueno, cuando ya vas a cambiar de capítulo, cuando vas a voltear la página, dices, anyway, bueno, bueno, o sea, sí, bueno, después de haber barrido y trapeado el piso con Rowley hoy, en inglés simplemente mop the floor with Rowley, muy parecido al español barrer y trapear con alguien. En inglés, simplemente map, simplemente trapear. Después de haber trapeado, ese get done es terminar. Este get done acá es terminar. Get done, terminar. Después de que terminé de trapear el piso con Rowley hoy, me fui para la casa. Headed. Me fui para la casa. I ran through, me metí. Ese ran through es que me metí por los sprinklers de los vecinos un par de veces. Los sprinklers son los que irrigan el pasto cuando está muy caliente en el verano, irrigan el pasto. So, aspersores. ¿Cómo llaman? Aspersores. Eso, me paré por los aspersores. Me paré por los aspersores varias veces, las regaderas varias veces. Sí, a couple of times. Para hacerlo ver, make it look, para hacerlo ver o para parecer como que estaba todo sudado, all sweaty. Y eso aparentemente se lo comió mi papá, ¿sí? O sea, se comió el cuento mi papá, pensó que yo estaba sudando. ¡Phew! Y el papá es like, yeah, okay. So, to make it look like es para que se pareciera o para que me hiciera parecer como que había estado todo sudado. I was all sweaty. Y eso, seemed to do the trick, eso aparentemente fue lo que coronó la vuelta. Parece que dio el resultado. Dio el resultado que yo quería, right? There you go. And he goes, phew, right? Y es como que, uy, qué cansancio. Y va como que, ah, yeah. There. But my trick kind of backfired because as soon as mom saw me, she made me go upstairs and take a shower. Wednesday, I guess dad must have been pretty happy with himself for making me go outside yesterday because he did it again today. All right. Let me erase this. Oh, sorry. I apologize. Just a second. And probably here. What is going on here? All right, there. There. Okay, but my trick kind of backfired. Really, kind of, sort of, lo mismo, como, ¿sí? Pero mi truco, como que me salió por la culata. Backfired. Mi truco, como que me salió por la culata, porque inmediatamente mi mamá me vio, me hizo ir arriba a darme una ducha. O sea, lo mandaron a bañar, que aparentemente estaba todo sudado, ¿no? Y por eso, pues, dice él que backfire, le salió el tiro por la culata. Porque simplemente quería que se dieran cuenta que estaba sudado, pero no que lo mandaran a bañar. Ok. Y luego en Wednesday, sí, Wednesday, que es el miércoles, I guess dad must have been pretty happy. Me imagino que mi papá debió haber estado. Sí, recuerden que ese must es para cuando uno está hablando del supuesto, pero tiene argumentos. ¿Sí? Debió. Es que tengo argumentos. Must have been pretty happy es que debió haber quedado muy feliz. ¿Sí? De hacerme ir afuera. Must have been pretty happy with himself for making me go outside, por hacerme ir afuera ayer, puesto que me hizo hacerlo hoy otra vez. He did it again today. O lo hizo de nuevo hoy. Es mi culpa, debí enseñarle. ¿Qué importa? It's really annoying to have to go up to Rowley's house every time I want to play a video game. There's this weird kid named Fregley who lives halfway between my house and Rowley's, and Fregley
is always hanging out in his front yard, so it's pretty hard to avoid him. Okay. Again, it's getting. El progresivo, utilizado para ser más dramático, simple y llanamente. Eso es todo, para ser más dramático. ¿Ok? Para eso utilizamos nosotros el progresivo, para ser más dramáticos. Para que lo tengan siempre en cuenta, ese es el único propósito. Se está poniendo muy aburridor, annoying, ¿sí? O cansón. Está poniendo muy cansón que me toque ir a la casa de Rowley cada vez que me sacan a hacer deporte. Cada vez que quiero jugar videojuegos, cada vez que el papá le dice que salga. ¿Por qué? Hay este niño que se llama Fregley, ¿sí? Ese there is, this weird kid, simplemente ese there is, no lo traducimos al español. Este niño, que se llama Fregley, que vive halfway between my house and Rowley's, sería como que a medio camino, a mitad de camino, entre mi casa y la de Rowley, ahí se dice a medio camino, halfway, between my house and Rowley's. And Fregley, y este niño Fregley, siempre está ahí parchado, ¿sí? En el jardín de la casa, in his front yard. So it's pretty hard to avoid him. O sea que es muy difícil, pues, que no pasar uno desapercibido, porque siempre está ahí en el front yard y siempre se pilla, me imagino, a Greg. Y entonces empieza. Want to see my secret freckle? No, thanks. Que si quiere ver su peca secreta o su lunar secreto. Y entonces Greg dice como que, no, thanks. No, gracias. No, paso. All right, there you go. That's the reading for tonight. Yeah. Vamos a hacer una recopilación. What did you learn today? Guys, let's start talking. A ver, ¿quién se anima primero? ¿Qué aprendieron hoy? Me gustó la no conocía la de Books Me, teacher, no conocía esa. ¿Cuál? Books Me. Me molestó, me enfadó, lo que me incomodó. Yeah, Bugs me. Yeah, what bugs me the most, lo que más me da rabia. ¿Sí? ¿Cómo la aplicarías de pronto, Edward? ¿Qué es algo que bugs you? I don't know. How do you say zancudo? The mosquitoes bugs me a lot. Yeah, mosquitoes bug you a lot, yeah. And it bugs me when I want to go for a run and it starts to rain. A mí me da mucha rabia cuando voy a salir a correr y comienza a llover. It bugs me. Good one. Okay. Super buena, Edward. Alguien que tenga otra que haya aprendido, alguien. Hustle me. Hassle. Yeah. Hassle es molestar. Dar cantaleta. Echar es cantaleta. En Paisalandia, en Paisa. Yeah, I come home and then my wife starts hassling me about not washing the dishes. ¿Sí? Me empieza a poner problema o pereque que porque no lave los platos. Y yo le digo, no, pero es que se demoraron mucho en entregarme esto y luego vine, saqué al perro. Blabri, 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 blab. And I'm like, okay, are you going to start hassling me? Te voy a poner le digo a ella, te voy a poner de ejemplo esta noche en mi clase de inglés. Hassle. Okay. Otra que no conocía, Fab, es la de letting habit. La de castigar o regañar. Let it have it because it's completamente diferente. Es completamente diferente. Sí, es. Dele. Total. Let him have it. Sí, ok. Let have habit. Como que, si molesta por allá. Y le digo yo a Paula, let her have it. Dele.
Y piss off es, de, es como es similar a regañar, teacher. Piss off. I don't know. No, piss off es sacarle la rabia a alguien. Ah, enfadarse. Mejor dicho, es grosero. Es más grosero que sacarle la rabia. Lo puedo decir porque por ahí está Simona. Exacto. Listo. Scrape. Esa está buena, que es raspar. Muchas veces cuando uno cocina, you have to scrape. Like today, I made some kind of oriental rice. Sí, dice, un arroz oriental o algo que se parecía. Y cuando terminé de hacerlo, when I finished cooking, I had to scrape the bottom of the pan. Me tocó raspar. You have to scrape the cocayo. El cocayo. El cocayo es el mejor. Came on, scrape the cocayo. It's a good combination, a good mix. Yeah, Chuck. Here in Colombia, people love to eat the scrapings of the pan. Oh, believe me, I know. especially rice. Rice, right. El raspado del arroz. El pegado. And the old pan. The old pan. La olla más viejita. Eso es el bueno. La más viejita. Y le meten tinto a eso. ¿Sí? Si aquí en la costa le meten tinto a ese cocayo. I didn't know that. You know, like they deglaze the pan with coffee in the coast. Did you know that, Chuck? I did not know that. They deglaze the pan not with wine but with coffee. Interesting. Deglaze. Anyway, ¿qué más aprendieron? Very strange. El cocayo. ¿Qué más aprendieron, muchachos? Johan, Goose, Dianita. A close call. El kind of. ¿Se diría kind of? El kind of. Yo tenía entendido que era el tipo de algo, o es según su especie. Sí, tiene pero varios significados. En muchas ocasiones también significa ese tentativo como que me gusta. El dudoso. Un poco de aquello. Como que sí, como que no. Como que sí, como que no. Ese es Dianita. Por ejemplo, tú dices, a mí como que me gusta el Red Bull. Como que me gusta. I kind of like it. I kind of like it. Ana, ¿qué aprendiste tú? Que me estabas diciendo ahorita algo, Ana. El play sports es hacer deporte. Buenísimo, porque es de esas frases que descomponen la expectativa, porque uno dice, bueno, hacer deporte, do sports, right? But play sports is more common in America. And then play sports translates more commonly into Spanish as hacer deporte, no jugar deportes. Good observation. The dumb beginning mix, the fab did when turn the page. Las pendejaditas, las bobaditas. Hay palabras todavía más graves, pero esas son pendejaditas, bobaditas. ¿Cuáles? Dumb gimmicks. Dumb gimmicks. Dumb gimmicks. Que son como pendejaditas con las que sale uno, pues, como trucos, truquitos, pues. A ver, busquémosla. Eso fue cuando conoció a Rowley. La que es más atrás, para acá, bla, más. No, hoy leímos mucho. Sí. We read a lot. Nos rindió. Por acá, que lo conocía, ¿cierto? No. Por acá. Atrás. Yeah. Atrás. Really? Yes. I think it's here. Esa. Sí. Que la mamá le regaló un libro para que hiciera amigos en lugares donde fuese a vivir, o sea, lugares nuevos, o mejor dicho, hacer nuevos amigos. Y entonces un día él fue a la casa de Greg con estupideces, con estas bobaditas, pendejaditas, ¿sí? Con estas
mañas pendejas, dumb gimmicks. Okay. ¿Qué más aprendieron? Close call. Ah, qué buena, Johan. Close call es... Estuvo a un pelo, viejo. Ah, le faltó un pelo. ¿Sí? Estuvo cerquita. O sea, se salvó, fue de buenas que estuvo. O sea, close call. ¿Sí? Como cuando vas a pasar la calle sin mirar y pasa el carro así. ¡Fuf! Y casi te levante. Uy, parce. Casicito me da. O sea, close call. ¿Right? ¿Sí o qué, Johan? Yes, yes. The other one is mopping the floor. Ah, bueno, pero venga. ¿Ha tenido alguna vez usted, Johan, a close call? Of course. By motorcycle. Yeah. One day I almost crashed with another car. Oh. And another day another car crashed to me or into me. Pero no pasó nada grave. No. Close call. Yeah, yes. Perfecto. ¿Y qué es mop the floor? It's something like trapear el piso in Spanish. Eso, trapear el piso con alguien, pero más común en mi ciudad, en Medellín, decimos barrer y trapear con alguien. O también sí. Podemos decir darle sopa y seco a alguien. No, le pegué una afinada. Pégale una afinada. Y Simona nos tiene una pregunta. Simona, pregunta Simona. Yo aprendí esto, teacher. Is getting to have to low. Is getting to have to low? To have to go. Oh, is getting to have to go? Okay, ¿y qué es eso? ¿Qué es? No entendí el idioma. Ella no entendió el inglés, pero la en español no lo tiene, disculpen. Is getting, pero ese is getting es como que está llegando la hora de hacer algo, que te toca hacer algo. Irse, have ¿sí? to go, de irse, ¿viste? O yo creo que en este caso el papá siempre le está diciendo, bueno, sale ya. ¿Sí? Y vaya. Le agregué un to have to go. Eso, como... como que... Cuando te está cogiendo la tarde y vas para el colegio, Simo, y tu mamá te dice, it's time. Yeah. It's time. It's time to go. Acá escribí muchas cosas. Súper bien, excelente. ¿Qué aplicación la decimos? Ni me alcanzó la vaina porque entonces ahí colocas ahí y yo escribo los pedacitos y luego lo bajo y yo, me toca hacerle rayita, pues. Sí, ve, pues. No le digo, pues. Pero Simona es muy aplicada, hermosa. Un aplauso para la hermosa Simona. Bravo, Simo. Divina. Excelente, Simo. A ver, ¿quién más tiene por ahí una vainilla que se hayan aprendido rara? Diana, Marcela, Anto, Dianita. Yo. Cuente, yo Paula. Aprendí el get away with. Get away with. Meterse en problemas. No. Ojo. Get away with it. Salvarse. Salvarse. Eso. Salir en limpio. Trouble. Get in trouble. Get in trouble, si es. Meterse en el lío. Meterse en el lío, correcto. Meterse en problemas. Súper buena. Y Dianita, ¿qué tienes, Dianita, por ahí? Cuenta. Diana Carolina. Lo más extraño es que siento que ella no está sola. Otra vez que no escuchó. No es una situación. Está on. One more time. Stuff on. Lo de bromas, hacer bromas. Ah. Que te explicabas que era lo mismo el staff con staff on. Ah, listo, pero ojo, no, ese staff es en general para cosas, ¿cierto? Mm-hmm. Pero vamos a hacerlo, la frase más bien como que play tricks o pranks. Hay dos formas, ¿sí? Es más, les voy a mostrar acá, one second, just give me one second.
One second. Last room. One second. Just one second. Don't leave. Just. Segundito, le muestro por acá. Sí, eso está interesante. El staff es, pues, cosas en general. En este caso, sustituiría a el chiste, pues, la broma, pues. Let me just one second. Whiteboard. Hoy es 6, ¿verdad? Correcto. Hey, just give me one second. En Argentina es 7 todavía. Ya es 7. Ya es 7. Ya es 7 en Argentina. Es que Anto sí es patriota. Anto no se pierde la clase. Ya adelantada. Ya una adelantada. Tenemos las noticias de mañana. ¿Qué estará pasando mañana? Le preguntamos a Anto. Give me one second. Pero mi computador sí está como muy tostado ya, pues. Está pidiendo cambio. Está pidiendo formatía. No, yo creo que ya sacó la mano. A Fast Gadget. Mi computador ya no da la talla. Es como Dad con el Fans Gadget. Estás encartado. Total. Just let me share my screen now. Different screen. Vemos aquí a la frase célebre, que es play. Sí, it's just a little slow. Play tricks on someone. Que era celebro más a alguien. También puede decir uno a pull. Tricks on someone, same thing. Y recuerden que tricks también se puede decir pranks. Sí, a celebro más a alguien. No tiene que ser siempre en plural. Uno también puede decir pull a prank, sí, hacerle una broma a alguien. Eso sí, siempre con on, siempre con on. Y hay dos opciones, o play o pull, cualquiera de las dos. ¿Sí? Cuando decíamos stuff, es lo mismo que decir tricks o pranks. Pero sí, Dianita tiene ahí toda la razón, y es que eso es hacerle una broma a alguien. Play tricks. Por ejemplo, tú tienes una hermana. Diana, ella es menor que tú, ¿verdad? ¿Alguna vez le hacías bromas a ella? My phone is playing tricks on me. I have to go. Oh, you have to go? Okay, Chuck. Something's wrong with my phone, but I've enjoyed it, and I'll be back in a week or two. I've got to go on a trip tomorrow. Sí, Chuck se va de vacaciones, o sea que lo vemos dentro de una semana más o menos. De nuevo. Sí. Bye, Chuck. Enjoy bye your bye. Vacation. Thank you. Bye. Thank you. Ryan. Thank you, buddy. Thank you. You're the thank best. You, I'll see you time. Soon. See you, yes, sir. Thank you. See you soon, bro. Okay. Bye, buddy. Entonces, bye. Diana nos dice que ella le ha hecho bromas a la hermanita, me imagino. Sí. Por ejemplo, ¿qué broma le llegaste a hacer alguna vez a tu hermana? Pues no recuerdo bien, de pronto. No le conviene. Me escucha, está por aquí. Entonces vamos a ponerlo así. Can you remind me of your sister's name? Juliana. Yeah. Carolina used to play, solía jugarle. ¿Cuál prefieres tú? Escoge tú uno, Diana. Play or pull? ¿Cuál play. Te gusta más? Play. Okay. Entonces sería aquí, Carolina used to play, tricks on Juliana. When they were little. ¿Sí? Y ahí dice exactamente que Carolina solía hacerle bromas a Juliana cuando estaban pequeñas, ¿cierto? Entonces aquí, como te digo, puede ser play tricks on, también puede ser pull tricks on o pranks, o ¿sí? Y si es específico, pues entonces diríamos algo como Carolina one day, un día, played a prank
on Juliana and made her cry. Yeah. And her mom let her have it. Y le dio su buena tunda. So the prank kind of backfired. Exactamente. Yeah. So the whole thing kind of como que backfired. Como que le salió por la culata a la pobre Caro. ¿Sí? ¿Quién sabe Caro qué le hizo a la niña? Y la mamá se dio cuenta y táquete, terminó ante la pobre Carolina estampada contra el piso. So, más o menos, como que le salió el tiro por la culata. Dice ahí. Sí, ok, seguro que pasó Caro, ¿sí o no? Sino que ya no se acuerda, ya lo malo lo borra, oye, como que borré casé. Good job, ok. Estuvo muy buena, Joe, esa de rematar ahí con backfire. Esa es la idea, ir como que logrando establecer ese voto de confianza conmigo mismo a tratar de recordar estas frases e insertarlas de manera apropiada. En ocasiones nos equivocaremos, pero con esa experimentación poco a poco le vamos atinando más y más. Sí, es importante. ¿Quién más tiene algo? Juliet, Anto, Marce, Gus, Pau, Aulani. Teacher, yes. I don't know if someone mentioned this before, but I learned this phrase, and also take him under my wing. Wing. Yeah. Yes. Que sería lo que hace un pájaro. Un pájaro con el pajarito. And also, I learned about makes me help. For example, my mom makes me help the dishes or the clothes. And potty. I learned about potty. Yes. Potty. That sí. In Spanish, I name Mica. I don't know. La Mica, yes. La Mica, exactly. La vacinilla. El pato. El pato, el pote, right? It has different names. Y en inglés es simplemente ese lugar de entrenamiento. Aquí es para que el niño no se cague. Sí, siendo pues aquí totalmente abierto y hablando a calzón quitado. Ah, no, ya, no más pañal, ya me cansé de comprar pañales. Ay, déselo ahí al niño, tiene que aprender. Siéntelo ahí. Siéntelo hasta que... Sí, porque es que la comprar de pañales me tiene ya hasta aquí. ¿Sí? Pero en Estados Unidos sí, con el oficio de entrenarlo pues a que se vuelva una persona como nosotros. Normal. All right. Very good. Súper bueno el Marce. Sobre todo me gustó el primero. ¿Cómo es que era? I don't know if someone mentioned this before. Yes? Buenísimo. Buenísimo, Marce, porque... Eso es lo que yo llamo audacia, ¿sí? Esa peripecia de uno poder recordar todo ese trabalenguas y meterlo exactamente donde encaja, una berraquera. Ahí aprendieron, en esta lectura aprenden muchas frases de apertura. Lo que también he hablado antes, no con ustedes, y que le debo todavía a Paula. Paula me hizo poner el requerimiento, pero se lo voy a cumplir pronto. Enfrente de todos, que es muy importante, cómo utilizar uno transiciones, conectores, para uno organizar las ideas en lo que está escribiendo, ¿sí? Eso hace poquito lo estaba tratando con Johan, que también tiene clases conmigo aparte, es la cuestión de señaladores o marcadores en un texto, que es muy importante. ¿Cómo hace uno para crear la expectativa de quien está escuchándote, hablando contigo, leyendo lo que tú escribes, para que él sepa que algo va en una dirección o cambia de dirección, etcétera? Muy importante, importantísimo. Eso que nos da ahí Marcela es una forma de uno crear expectativa. No sé si alguien lo haya dicho, pero soy súper bueno para los videojuegos. Ejemplo. No sé si alguien lo haya dicho, pero mi esposa es muy buena. Tengo una preguntita, Fab. Yeah. Yes, sir. Siempre, o sea, encontramos mucho el fortunately
No, perdón, el unfortunately. Unfortunately. Unfortunately, gracias, thank you. And luckily. No, luckily. Likely and luckily, unlikely. Luckily. Unluckily. No, yeah. unluckily, no lo he visto. Entonces, la pregunta era. No, es muy común. Sí, buena pregunta. Pero es muy común, unluckily. Mucho, y tampoco veo mucho fortunately. O sea, dentro de la lectura, para decir afortunadamente es luckily. Y para decir yeah. desafortunadamente es ¿cómo es? Perdón. Unfortunately. Unfortunately. Exacto. Muy buena observación, muy buena observación. Entonces, Juan. No estoy viendo si de pronto está bien el opuesto del uno y el otro. Sí, sí están bien. Pero no es muy común. No necesariamente, sino que yo creo que dentro del texto encaja mejor uno u otro, o en el momento pues, porque véanla por ahí, muy bien, unfortunately, es lo mismo, es diferente a luckily. ¡Ay, qué hermosa! ¡Anto, hermosísima! ¡Muñecota! ¡Mua! ¡Qué notas tan bacanas! ¡Súper bacano! Sí, no, yo diría que todo depende de dos cosas importantes. El propósito de lo que se dice, o el propósito con que se dice algo, o el tono, mejor dicho, unfortunately, es mucho más grave, por ser una palabra más larga, que unluckily. Unluckily pasaría un poco más desapercibido, pero cuando dice unfortunately, como que la misma sentenciosidad en que la palabra sea tan larga, hace que todo sea como que más delicado, como que oh. ¿Sí? ¿Sí? Fortunately. Le da más peso a la situación. Da más peso a la situación. ¿Sí? Fortunately, le da mucho más peso también a lo positivo, pero quizá en lo positivo no haya que meter tanto drama ni tanto terror, entonces termino diciendo luckily. Yo creo que es más eso, es más bien como a nivel de el tono que uno quiere manejar, que es, digamos, la respuesta aquí en este caso para lo que nos pregunta o nos sugiere Juanca, que es súper, súper buena idea uno pensar en eso, precisamente en si algo funciona o simplemente es que yo me lo imagino, ¿sí? Y eso es supuesto, o sea, pensar así como lo pensó Juan, que me parece a mí muy audaz, que es la palabra de esta noche. Sí, hay mucha audacia ahí, bacano eso, me gusta, súper. ¿Quién más tiene algo? Juliet, Johan ya habló, Gus, Pau, Aulani, Lucy, Jesus, David, anybody? Todo está ya como que... Paula tiene otra. Teacher, así como se menciona, I don't know if I mentioned this before or as I told you. Ajá. Se podría también, no sé si ya lo mencioné, o como te dije, tal cosa. Sí, todas esas son básicamente formas de no solamente señalar qué sigue a continuación o de marcar lo que sigue a continuación, que es lo que me pedías tú antes, sino también de demostrar actitud, ¿sí? Ese, no sé si lo mencionaron antes, es como para sonar un poco tentativo, misterioso, ¿sí? Como les venía diciendo, ya si es, digamos, de manera más informativa, recuerden que ya les dije, o sea, simplemente voy a reafirmar y les voy a dar más información. Another one phrase is good at something. Good at, súper bueno, sí, porque ahí es una de esas donde... La expectativa desde el español no concuerdo, porque uno dice, bueno para. Uno diría, ah, no, ya, facilísimo, good for. Sí, ok. Good for. I'm good for mathematics. Resulta que no. Good at mathematics. It's I cocinar. Good at cooking. It's always getting on me. Me está montando. Siempre me la monta. It's always getting on me, getting on me, right? About. Me la está montando. He's always getting on me. Y presten atención nuevamente a la conjugación ahí, cómo nos permite ser más dramáticos, enfáticos, urgentes, inmediáticos. ¿Le puedes decir eso? Inmediáticos. Anyway, sí, tiene esa característica de lo urgente, de lo hasta cansón. Como que no, ya estás jodiendo mucho la vida. Vea, por ejemplo, este perro. He's always getting on me. At this time. Ya viene y empieza a molestarme. Y si no lo acaricio, ahí me monta la pata, a ver.
Ahí me pongo la pata encima. ¿Sí? ¿Sí? It's just like, okay, it's time for me. It's me time. Me toca. All right, so what else? Who else? ¿Quién más? No, teacher, para recordarte lo de pronto no se ha publicado la viñeta en Claro. Yes, sir. Yes, sir. Right now. Right now. Yes, sir. You're right. Como ayer estuve como tan maluco, tan, y hoy estuve súper ocupado, pero no, ya mismo. Ya mismo. Right now. And tomorrow ya tienen los nuevos Kahoots, que nuevamente, problemas con Kahoot, pero ahí vamos poco a poco. But tomorrow, yes. Kahoot, y ya ahorita mismo. Ya mismo. Ya mismo. Le digo antes que wait a second. Teacher, yo tengo una pregunta. Cuando yes. Tú decías el movimiento, pero ahí lo decían, era con, como con y, en un espacio pequeño, digamos, en un barrio, pero yo lo puedo utilizar cuando, si yo me voy a mudar a una ciudad grande. Ah, total, usted le puede ir para otro país. Exacto. Sí, you move. Sí, you moved into France, yeah. Ok. Cuando dice into, tiene que decir hacia dónde, ¿cierto? Sí, sino que normalmente cuando es así países en general, uno puede decir move to, más fácil, ¿sí? Ahí tiene un poco, ahí sí tiene la razón, en que en realidad es más común escuchar into para lugares más pequeños. Sí, porque yo sí me pongo a pensar en este momento y yo diría, he moved to the States, move to. Pero ya cuando es el lugar específico, he moved into that building. Se fue a vivir a ese edificio, o he moved into the neighborhood, a este barrio. Sí, ahí sí tiene razón, correcto. Es, me corrijo ahí. El moved in es que se pasó a vivir. Generalmente hace alusión al lugar a donde te vas, a la casa o el apartamento. Y el otro es más, es como mudarse. Me mudé a Canadá, me fui a vivir a... Correcto. En sí el move en general es moverse de un lugar a otro, la vivienda, pues. ¿Cierto? O sea, mudarse, trastearse, también lo llaman. Eso es el move, ¿sí? Ya el into hace alusión exactamente a dónde, ¿sí? So I moved into a new apartment. Me mudé para un apartamento nuevo. Moved into a new apartment, ¿sí? Si no utilizas el objeto a donde se mueve, o sea, el lugar a donde se mueve, si no simplemente terminas ahí la oración en moved in, no hay que poner el into, simplemente dices moved in. Como, se acabó de mudar. He just moved in. Hace alusión a que, bueno, aquí a este apartamento, por ejemplo, donde yo vivo, o a este edificio donde vivo. Right? O incluso el barrio, yeah, he just moved in. I saw him. Se acabó de mudar, vi cuando se pasó. And that's it. Como les digo, nuevamente, la consigna permanente con este libro es sean de mente abierta, así como le mostraron hoy. Sigan la lectura, amáñense, fascínense con esas frases, coleccionenlas, olvídenlas. Es como el que colecciona, no sé, llaveros, ¿sí? Que en algún momento pudo haber estado muy de moda. El que colecciona llaveros, pues tendrá su colección de llaveros y de vez en cuando los mirará, si es que eso, más bien como que están ahí para exposición. Y de pronto los que vienen a visitar son como que, ¡ay, qué valleros tan lindos! Este, ¡ay, de Coca-Cola! Ya, yeah, whatever. Pero usted no le presta mucha atención. Es lo mismo con estas frases. O sea, coleccionelas y échelas al olvido. Que las que se quedan, por algún motivo se quedan. Por ejemplo, a Diana Carolina se le quedaría esta vez play pranks or play tricks on someone, porque ella ya la utilizó con su hermana Juliana, que entonces ya tiene un vínculo emocional y ya esa queda ahí permanente, ya nunca se le va a olvidar seguro. Sí, entonces esa va a ser la frase de ella de adelante. Ah, yeah, I played. Yeah, in the office I played a trick on Vanessa and now she hates me. ¿Sí? Sí, le cambié el brownie por otra cosa y ya no me habla. For example. Entonces esa es la idea. Poco a poco se van quedando algunas, otras se olvidan. For how long? Otros que se olvidan, al tiempo vuelven a aparecer en la lectura y uno, verdad, ya me había olvidado. Y con esa reiteración del mensaje, permanece. Es la experiencia del inglés. Ibas a decir, Edward. No, teacher, que Liliana me pidió el favor de que como pues no pudo asistir a la clase por el tema de horarios, que cómo hacía ella para descargar el PDF de Wimpy, del libro.
Ah, no, pero ella lo que quiere es descargar el PDF en español, porque en el de inglés está en el Padlet, yo ya le dije, pero el de español me toca buscárselo, sí, voy a ver si lo encuentro. Ah, ok. Porque el de inglés sí está en el Padlet, los que quieran tener, y no lo tengan todavía, el Wimpy Kid lo encuentran en Padlet. En este momento están viendo mi pantalla, ¿verdad? Aquí sí. Estamos en Classwork. Y ven aquí arriba el Padlet, ¿cierto? Sencillamente se van a el Padlet, lo abren. Recordemos que aquí dejamos lo que nos interesa tener. Guardar. Por acá tenemos Easy Read. Na, na, na. A little slow. Maybe my computer. Improv. Bedtime. Aquí está. Entonces, ¿qué hace uno? Le da clic allí. Y aquí dice download. ¿Listo? Download, lo bajas a tu computador y ya. Aquí también lo puedes leer. Este es modo como de vista previa. Un poco más lento, pero sí, yo lo bajaría. Yo lo bajaría y haría mis propias notas. Volvería yo a leer. Le daría nuevamente resalte a esas cosas que me interesen. ¿Sí? Es un buen ejercicio. Mire que a mí no me da la opción así. A mí me muestra todo y no me da la opción de bajar para poder descargar cosas. Y así le pasa a todos. No sé. Espere, a ver, ¿usted nos puede compartir la pantalla? Please, Paula, espérate, yo te permito, yo te habilito la opción. Just a second. Okay. Me busco por acá, ¿dónde? Ah, por acá está. Yo creo que aquí. Stop share and multiple. Si quieres nos compartes ahí, yo voy a ver cómo se te ve. Y ya sencillamente te vas a otra pestaña, eso, ¿no? Abres ahí la pestaña de, eso es. Dale, tan. Teacher, ahí no me deja bajar para mirar nada, para descargar nada de lo que hay aquí abajo. Dale clic a alguno de ellos, yo veo. Algún material. Yo ya sé dónde está. Ave María, por Dios santísimo. Ese no. Este sí, pero el que está abajo de este no me dejaría descargarlo. Ese sí te deja descargarlo, ¿dónde lo descargas? En los punticos que hay a la derecha arriba, te deja descargar. Sí, señor. Sí, download. Listo. Muéstrame cuál no te deja descargar. Los que vienen debajo de acá. Estos, muestra. Los que están aquí debajito, no me da la opción. Ay, sí. A ver, baje, yo veo. Digamos este de acá. Ah, sí, me dejó este muy mal. Me hizo quedar mal. Ah, bueno, entonces aprovechísme. Este sí. Listo. Pero los que están abajo, yo quería descargar. Muestre, yo quiero que me muestre abajo. El que no se puede descargar. Muestre. Es que mire, no me da la opción de mirar los que vienen más abajo de acá. A mí me aparece así la pantalla y no he podido descargar los de hacer el linking. La flechita hacia abajo, Paula. No me deja. ¿No te va a dar con la flecha? No deja bajar, en serio. No me deja. Me deja correr así, pero bajarlos no. Queda. Pira. Paula, pará. No, Paula, en cada columna están las flechas. No en la pantalla, digamos. Ah, sí, ahí se ve, ahí se ve la bandita. En cada columna. Ahí se ve la bandita. En improve. Hay una bandita, mira que hay una barrita al lado de cada columna, a la derecha. Parate en la yes, ahí, una belleza. Caramba, ¿no? Aparecieron las llaves. Muchísimas sí, gracias. Bueno. Yo me estaba volviendo loco que día para descargar. Gracias, Alto. Imaginen la embarrada que no tenga ahí un material sote y nada, pues no, maluquísimo. ¿Sí?
Es que no he podido descargar nada, bendito Dios. Ah, bueno, ya no sí. Te voy a dejar ver nada porque estoy ocupada. Así ya puedes cargar todo. Muchísimas gracias. All right, guys, so that is all for tonight. Como siempre, un placer, un momento muy bacano compartir con ustedes. ¿Qué les digo? Perdón, si me perdonas. mucho coraje con todo esto de el gran océano que uno ve con el inglés, ¿sí? Porque es de uno tener la actitud de yo me divierto haciéndolo y no guardar como mucho como el no sé, como el miedo de se me van a embolatar las cosas, aprende y se me olvida. No, deje que se le olvida con toda la comodidad del mundo. O sea, no se azare porque le olvide, se le va a olvidar. La idea es seguir volviendo y seguir volviendo y seguir volviendo y seguir volviendo hasta que finalmente uno empieza como a ver la luz al final del túnel. Si uno muchas veces se queda como que, no, es que se me olvidó, si habíamos visto eso, ¿por qué me olvidó? Porque se olvida, porque es lo normal, que se olviden las cosas. Pero seguro que el olvido es simplemente que no lo puedes traer al uso de nuevo, inmediatamente. Pero lo que aprendiste ya, ahí quedó, de alguna manera, llamémoslo de manera embriónica, simplemente con el tratamiento va creciendo. So just relax. Estas lecturas son de mucha información, pero yo diría, leamos para olvidar. Y en el momento en que algo se queda, pues ya es un gran triunfo, ¿no? Cada vez que ustedes tienen la lectura, por eso hacen el recuento, ¿qué aprendí hoy? Y eso que trae usted a la mente como que, ah, ya, sí, me acuerdo de esto importante, eso es el aprendizaje. Puede ser una frase, dos, tres, y es el aprendizaje. Ya, con eso es por bien servido. Y el resto es la experiencia de leído con Chuck, todo esto, compartir, ¿sí? Encontrar datos curiosos, reírnos. That's it. What else can I say? Nothing. Ya les publico la viñeta. I'm sorry I'm so late. Yeah, really. And that's it. As you were. Tal y como estaban, soldados. Thank you very much. You. Anto, Pau, thank you. Edward, Juan, Marce, Diana Carolina, Juliet, Gus, Johan, Pau Duque, que nunca la puedo ver como debe ser hermosa, debe ser hermosísima. Es una cosa que uno la ve y uno, no, por Dios, no me puedo concentrar. A Olani, Ana Vega, you, Lucy, and Jesus. Thank you very much. Nos vemos pronto. Thank you, thank you, thank you.